Ah, Santi, la frase era éramos pocos y parió mi abuela. Sí, pero acá es éramos pocos y palmó la abuela, Darío. No. Tal cual. Eran 38 diputados de La Libertad Avanza, ahora son 37. Eran 7 senadores, ahora son 6. Por el lado de los diputados, Lourdes Arrieta, una mujer de Mendoza, titular del PRO, perdón, de La Libertad Avanza mendocina, fue expulsada o iba a ser expulsada de su bloque y antes que les llegara la notificación dijo, me voy del bloque, conformo mi monobloque que se va a pasar a llamar las Fuerzas del Cielo de la Libertad, por ejemplo. Y otro, estamos viendo una nota que fue remitida ayer a la Cámara de Senadores, expulsando a Paul Troni, un hombre que iba a ser jefe de bloque, que después fue ninguneado por la propia Karina Milei, que fue reemplazado por otro legislador y que ahora también ha sido expulsado mediante esta nota del bloque de senadores por haber criticado a Santiago Caputo y por haber dicho que no está de acuerdo con que el hijo sea parte de los recomendados por el Poder Ejecutivo para convertirse en miembro de la Corte. Ahora, ¿qué pasó? Ayer con la firma de 4 legisladores de los 6 que le quedan, se le pidió a Victoria Villarruel que ejecutara esta separación, esta expulsión del bloque de Paul Troni por las irregularidades que había cometido. Y estoy leyendo en este momento algo que tiene que ver con una determinación de Victoria Villarruel, que dice que ella no tiene por qué intervenir en esto porque depende del bloque y no de la presidencia del Senado la expulsión de un senador de su banca. Y también va un poquitito más allá y dice que bueno, que esta no es la metodología, pero claro, que no la van a entender porque ni siquiera conocen el funcionamiento del Senado. Grave, un desafío más a la estructura de Javier Milei, Karina y Santiago Caputo. Ahora, todo esto en el marco de las fuerzas debilitadas de La Libertad Avanza y cuando se vienen proyectos duros para tratar, que tiene que ver con la CIDE, por ejemplo, en el Senado y los fondos reservados, que tiene que ver con proyectos que están pendientes de ser analizados en la Cámara de Diputados. Y la pregunta es, bueno, los que son eyectados de La Libertad Avanza, ¿hacia dónde se van? ¿Cómo va a ser La Libertad Avanza para construir las mayorías necesarias que necesita para alumbrar los distintos proyectos de ley que son muchos y que va a necesitar aún más después del 2025? Bueno, depositan todas las esperanzas en las elecciones del año que viene para poder incrementar esa fuerza. No es la primera vez que, por ejemplo, en diputados se parte el bloque. Había habido ya diferencias y muy, pero muy duras con Carolina Píparo, que iba a ser la presidenta de la ANSES y la bajaron de un plumazo horas antes de asumir. Y también Oscar Sago, que era presidente del bloque y que después terminó siendo echado por las autoridades de la Casa Rosada porque decían que de alguna manera no sintonizaba demasiado con lo que quería Milei. Recién hablaba antes de entrar al programa con algunas fuentes de La Libertad Avanza y me decían, como comentaba Hugo Alconadamón recién, ¿no? Cuando te dan un título, acá lo que pasa en el Congreso hay una absoluta falta de conducción. Acá nadie es el jefe, acá nadie es el líder y las indicaciones que llegan de la Casa Rosada siempre son discutibles y confusas. Así están las cosas. Gracias, Darío. Nosotros nos vamos a un corte. Cuando regresemos, Eliana Manso con nosotros, bailando y contándonos cómo le fue en el Mundial de Tango. Así que no se vayan.